Mientras Kratos se acercaba al templo, le quedó claro que la tarea que le esperaba era más de lo que podría haber imaginado jamás. Una vez más, la extraña melodía persistente podía escucharse a través de la niebla negra de Morfeo, acosando a Kratos. Lo sobre el que se encontraba Kratos era el carro de Helios, el medio de transporte que los corceles de fuego llevaban por el cielo cada día, permitiendo que el brillo de Helios iluminase a toda la humanidad. Kratos. Atenea, ¿qué locura ha caído sobre nosotros? Kratos, no hay mucho tiempo. El Olimpo te necesita. Me he cansado de las peticiones de los dioses, Atenea. He dado suficiente. Ahora, líbrame de estas pesadillas. No eres quien para decir cuándo termina tu servidumbre. Conseguirás tu libertad a su debido tiempo. Pero por ahora, el Olimpo necesita tu obediencia total. El dios del sol ha sido expulsado del cielo. El templo sobre el que te encuentras es el carro de Helios. Sin su amo para gobernarlos, los corceles de fuego han traído al carro del sol a la tierra. Y sin Helios, no hay nadie que impida que Morfeo obtenga el poder de forma permanente. Muchos de los dioses se han visto sumidos en un profundo sueño. Pronto, todos sucumbiremos a las negras garras de Morfeo. ¿Qué quieres que haga? Debes encontrar a Helios y devolverlo al cielo, para que el mundo de los dioses y el hombre no se pierda para siempre. Solo su luz puede liberar las garras de Morfeo. ¡Atenea! ¡Atenea! Thank you.
Thank you.